El presidente argelino, Abdelmadjin Tebun, honró la vida del teniente general Mujahid Ahmed Gait Salah, fallecido el lunes en medio de homenajes por la pérdida de quien era considerado el presidente de facto. Durante un homenaje realizado este miércoles, el nuevo mandatario de Argelia dijo que Mujahid, de joven, estuvo inmerso en la escuela del nacionalismo auténtico, imbuido de los nobles y eternos valores no membristas. Informa Algerine Press Service. Los restos del considerado gobernante de facto, tras la renuncia en abril del presidente Abdelaziz Bouteflika, en respuesta a las movilizaciones en su contra, fueron acompañados ayer por miles de argelinos en las calles. En suma, hoy en todos los campos de fútbol se rendirá un minuto de silencio al difunto enterrado en el cementerio El Alia, en la capital argelina, luego de tres días de luto nacional. Desde abril, el militar dirigía los servicios secretos argelinos, pilar del régimen argelino desde que consiguió su independencia ante Francia en 1962.